Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María, bienvenida. Gracias. De Fabiola, nada. bienvenida. Bueno, agradecerles su puntualidad. Me alegra que ya estén por acá. Esperemos que los demás compañeros se puedan ir incorporando. Buenas noches, Morelia. Morelia Sánchez. Buenas noches, bienvenida. Bueno, vamos a aprovechar entonces el momento para consultarles si vamos al día con los trabajos en la plataforma. ¿Cómo vamos? ¿Ya vamos avanzando? ¿Vamos adelantados o vamos al día exactamente con el tema que estamos viendo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fabi. Fíjese que en mi caso he hecho hasta el examen de medio curso. Solo esta semana, que es lo de que hemos empezado la sección 3, sería. Esta semana sí no he visto, no me he metido a la plataforma, pero el examen de medio curso sí ya lo hice. Vaya, muy bien. Sería de ponerme al día en la sección 3 esta Sí, semana. solamente eso sería y tenerlo presente que no se nos vaya a olvidar. No vaya Sí. a pasar la semana y lleguemos a final de curso queriendo descargar el diploma. Sí, porque ya cuando estemos en la cuarta semana, ya se les va a habilitar en el último día, creo yo, para que ustedes puedan descargarlo. Okay. Y una pregunta. Ahorita estamos en básico, ¿verdad? Sí, Cuando básico. pasemos a intermedio, también es un mes, que serían 4 semanas de Sí, curso. cuatro Ah, semanas y 4 semanas para avanzado. okay. Así Okay. es que Gracias. si seguimos aquí la línea, van a ser 3 meses estudiando Excel. Primero Dios que puedan finalizarlo y que les dé el tiempo. Aunque ahora vamos a estar ya de vacaciones, no sé si ustedes están estudiando o ya están próximos a salir. O en diciembre es en la U, ¿verdad? Algunos no sé aquí cómo estamos. Lo tenemos de diferentes edades. Yo tengo una pregunta. Sí, díganme. Bueno, ya no sé si se ve ahorita, pero igual no es relacionado con eso. Cuando he hecho los exámenes, tal vez algunas veces una me ha salido incorrecta. De ahí las marco correctas, encuentro la que es correcta, cuál es la nota que se graba. La La última. última, Ah, la última. la nota más alta. Ah, va a ser. Bueno, gracias. Con gusto. Ahorita ya voy en el 3.6. Ay, qué Me había bueno. atrasado por lo mismo, le escribí por lo de la computadora, pero ahora sí ya me sé poner al día. Vaya, me alegra que ya vamos aquí en sintonía, que ya vamos llegando. Y lo importante es que vayamos a avanzar, que dediquemos ahí una hora diaria o cuando dispongamos tiempo, nos pongamos a trabajar y avanzar lo más que podamos. O con ir al día está bien, no hay problema. No hay así de que nos enojamos porque vayan adelantados, no. Si usted terminó plataforma en una semana, no hay problema. Ya de ahí solo nos vamos a quedar conectándonos a las clases. Eso sí, porque ya saben que tenemos que cumplir con ese requisito. Una consulta, el progreso que tendríamos que llevar ahorita, aproximadamente, ¿cuánto tendría que ser? Arriba del 50%, porque ya tenemos 2 semanas
Ya sería como un 60% de progreso Okay. aproximadamente, porque con esta semana estaríamos llegando, creo, al 75% en esta semana 3. Si ustedes ya tienen la semana 3, me imagino que lo mínimo de progreso les estará marcando por ahí, por el 75. No sé si alguien va por esa, si ya finalizó la semana 3 para que nos guíe, pero sí, más o menos eso sería. Y lo mínimo, recordemos que el avance mínimo para poder aprobar es lograr el 80%. Bien, entonces vamos a compartir pantallita por aquí. Ya estoy compartiéndolo. Me pueden indicar, por favor, cuando les aparezca. Sí, ya sé. Perfecto, muchas gracias, Guadalupe. Bienvenidos todos los que nos acabamos de incorporar, los que nos vamos incorporando. Gracias, Mario. Bien, este día vamos a estar trabajando con lo que es las series de relleno. Esta es la parte que creo que más nos gusta de Excel cuando aprendemos a dominar esto, porque si necesitamos trabajar con algún relleno, repetir algo y que solo se le vaya cambiando tal vez el último valor, esto sería una excelente ayuda. Si no, nos va a tocar irlo haciendo manualmente, uno a uno, hasta llegar al último que tengamos que hacer, y eso nos va a quitar tiempo. Ya con esta serie de relleno, nosotros vamos a agilizar nuestro tiempo y vamos a hacerlo todo más rápidamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. En este caso, nosotros podemos realizar series en base a qué? En base a números, días, meses, fechas, dinero, horas y periodo. Y todo aquello que a nosotros se nos vaya ocurriendo en el transcurso de lo que estamos realizando, de nuestras áreas. Esto aquí es solamente un ejemplo para lo que, para, como base para lo que nosotros podemos construir. Entonces, número, ¿cómo va a ser ese tipo de relleno? Bueno, podemos hacer un relleno de uno en uno. En este caso, digitamos el número uno, el siguiente correlativo sería el dos, el siguiente tres, y así hasta llegar al último. Si nosotros quisiéramos hacer, digitar tal vez los números del 1 al 100, tener ahí esos numeritos tal vez para recortarlos, imprimirlos, recortarlos y van a ser parte de una rifa, nos podríamos auxiliar de esta parte. Y si no, lo que nosotros haríamos es estar 1, 2, 3, 4. Y si llegó el amigo, llegó alguien, vimos un mensaje, nos distraemos, entonces ya después a veces perdemos hasta la cuenta o de tan concentrados que estamos que digitamos mal un número y partiendo de ello, todo lo demás va a estar malo. Así es que esto nos va a ayudar. Podemos hacer series de dos en dos, de tres en tres, sumar de cinco. Le digo sumar porque podemos establecer el aumento de cinco en cinco, sería mejor. Ponemos un cinco, luego el siguiente que va a ir sería 10, el siguiente sería 15. Entonces nosotros podemos colocar el 5 y en otra celda el número 10 y luego hacemos un relleno y así sucesivamente se va a ir realizando el complemento. Días, también lo podemos hacer con los días de la semana. En este caso, lo podemos realizar en base a los 7 días
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y a los días hábiles, que es base 5, a esos días nada más le vamos a quitar los días sábado y los días domingo. Por otro lado, podemos hacerlo para los meses del año. En lugar de ir enero, febrero, marzo, abril, nosotros podemos escribir, digitar enero y luego aplicar relleno y llegar a, bueno, realizar el arrastre hasta el último mes que nosotros deseamos. Con fechas, aquí pasa lo mismo que con las cantidades, en este caso con los números. Podemos hacer un consecutivo de días, días de semana. Ejemplo, también podemos hacer el aumento de los meses, también de los años, y si queremos establecer como una serie de rango que vaya de aumento en aumento cada 5 días, lo podemos establecer cada 8 días o de 15 días. Dinero de uno en uno, de dos en dos y de tres en tres. En esta parte aquí, con estos numeritos para el dinero, para la moneda, sería igual que acá, que el número. Lo único que aquí va a cambiar es que nosotros vamos a establecer el formato de moneda. En este caso, ¿cuál sería el formato de moneda para nuestro país? El Es dólar. el dólar. Muy bien. Entonces, eso sería lo único que nosotros tendríamos que configurar y ya de ahí nosotros estableceríamos el rango de cuánto va a ser el aumento entre cada uno de ellos. También tenemos las horas. Si queremos hacer un calendario, un horario, perdón, lo de calendario sería un horario. Aquí podemos establecer los turnos de 6 u 8 horas. Hora de entrada, hora de salida, podemos establecer este rango y así luego hacer el arrastre y que esas horas se vayan arrastrando según el rango que nosotros le ponemos como base. También tenemos la parte de los periodos, periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Si nosotros tenemos un cuarto periodo, digámoslo así, solamente para el ejemplo, entonces podemos digitar periodo 1 y seguido también en la otra celda, periodo 2, y seleccionamos ambas celdas de periodo 1 y periodo 2 y realizamos el arrastre. Y él va a seguir haciendo el relleno con el correlativo 2 y 3. Nota 1, nota 2, nota 3, actividad 1, actividad 2. Aquí ya va a depender de los criterios. Podría ser que necesitemos asignar códigos, tal vez a empleados, tal vez a producto, a ventas. Podría ser la necesidad, no es así tan necesario. Entonces, podemos marcar nosotros PRO-1, PRO-2, PRO-3. El PRO lo estamos refiriendo a producto. Y así nosotros podemos ir creando nuestros códigos en base a nuestras necesidades. Si es empleado, empleado 1, o podemos abreviarlo tal vez EMP-1, EMP-2, y así sucesivamente. Entonces vamos a pasar a revisar el video para que luego nos quedemos con la práctica. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos ¿qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie? Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series.
Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero, ¿qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100, o al 1000, o al 10.000, o a más? Para eso, entonces, vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1, y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, a este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente, que es este que tenemos aquí, las opciones de autorrelleno. Le damos clic aquí, nos vamos aquí donde dice serie de relleno y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso, 9 porque yo no seleccioné la siguiente, que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando, se va a mostrar un número previo, que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9 de la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10, el siguiente número es el 9, arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlos de 10 en 10? Claro que sí. Siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Ese sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va rellenando. Podemos también comenzar con otro día, por ejemplo, jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo de esta manera, solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento.
Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica, dos elementos del listado para generar un patrón y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante o descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana, se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner 8.05, tomo dos elementos de la serie de relleno, arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente, o también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien, ya estoy compartiendo mi libro de Excel y me notifican por favor cuando puedan visualizarlo. Ya se logra ver. Ok, gracias. Los demás ya la pueden visualizar. Mario. Bueno, entonces vamos a darle eso. Cambiar un poquito esto para que se pueda visualizar mejor. Bueno, vamos a iniciar la serie de rellenos de forma numérica. En este caso, vamos a hacerlo ubicándonos en la celda B2 para digitar el número 1. Y en la celda C2 y vamos a digitar el número 2. En este caso, vamos a realizar una serie de relleno con aumento de uno en uno. ¿Qué falta ahora? Ahora lo tenemos que sombrear. Vamos a seleccionar la celda donde tengo el 1 y la celda donde tengo el número 2. Seguidamente, yo voy a poner mi cursor, vean, sobre este puntito verde que está aquí en la esquina inferior derecha de mi celda donde tengo el número 2, acá. Este puntito verde lo vamos a ubicar y vamos a poner el puntero sobre él. Una vez esté el puntero, vean, el puntero está afuera y tiene la forma de una cruz blanca gordita. Si lo pongo sobre el puntito, ahora el cursor toma la forma de una flechita delgada, negrita y no tiene en la puntita las flechitas como en otras ocasiones. Entonces, ahora clic izquierdo y lo voy a arrastrar. En este caso, lo voy a hacer en la misma fila. Lo vamos a arrastrar hacia nuestra derecha. Voy a llegar hasta aquí a la columna hasta la columna G. Vean que en la parte inferior él lleva una pestañita, una viñetita en la cual él me va mostrando en qué correlativo me encuentro. En este caso, ¿qué correlativo me está dando hasta la columna G? ¿Pueden visualizar esta viñetita? 6. Seis. Muy bien. Entonces, suelto el clic, el puntero, perdón, y vean que me dejó hasta el número 6. Ahora, vuelvo. Voy a borrar esta parte, el relleno del 2 al 6,
Lo selecciono todo y presiono la tecla Delete. Al presionar Delete, recuerden que se borra todo. Ahora me voy a ubicar sobre la celda donde tengo depositado el 1. Y me voy aquí a colocar en el puntito de relleno. Pongo el cursor sobre él, clic izquierdo y arrastro. Vean que la viñetita hasta la columna G, ¿qué número me da? 1. 1. Lo suelto y vean que aquí lo que él está haciendo es copiarme el primer valor de esa celda en todas las demás celdas a donde yo lo estoy arrastrando. ¿Cómo vamos a corregir eso? Aquí nos aparece esta ventanita, este botoncito que se llama opciones de autorrelleno. Aquí a la par, al final de la última celda que nosotros rellenamos, nos ubicamos sobre él, llevamos el puntero y cuando estemos ahí damos clic en la flechita que está apuntando hacia abajo. Damos clic. Y ahí me despliega este menú. ¿Qué opciones me da este menú? Copiar celdas, serie de rellenos, rellenar formato solo y rellenar sin formato. Como la primera opción está marcada, automáticamente lo que dice es copiar celdas, entonces por eso es que yo tengo todo 1, 1, 1, 1. Para corregirlo, nosotros lo que vamos a hacer es dar clic donde dice serie de relleno. Vean, me ubico en la opción 2 de mi menú y le doy clic en serie. Automáticamente se actualiza mi listado y ahora dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Algunas veces este botoncito de opciones de relleno no aparece. No sé si a ustedes ya les ha pasado. Ustedes quieren hacer un relleno y parten del primer número y se ubican sobre él y hacen el arrastre y lo que hace es esto. Copiárselo. Y este botoncito aquí no les aparece. Entonces, si no les aparece, nos vamos, borramos los unos que nos han aparecido como relleno. Y digitamos el número 2. Luego seleccionamos y arrastramos y automáticamente él va a tomar ese patrón. Si yo quiero hacer un relleno de 2 en 2, me ubico aquí en la celda B3 y digito un 2. Luego me voy a ubicar en la celda C3. En C3 digito un 4. Como aquí voy a tener un 6, y si yo no me sé esa parte, yo voy a ir haciéndolo manualmente, pero con esta opción de relleno no es necesario. Solamente digitamos el primer rango, estos dos valores, los primeros dos valores, para que Excel entienda qué es lo que él va a hacer. Entonces nos vamos al rellenito y nos desplazamos hasta las celdas que nosotros querramos llegar. Y ahora llegué hasta la H4. Si yo quiero, por ejemplo, aquí me voy a basar en este 2 que ya digité y en esta otra celda, en la B4. 2. Le vamos a colocar 5, por ejemplo. Vean cómo lleva el rango. Dos, cinco, ocho, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Si yo actualizo mi rango, 2, 6, 10, 14. Vamos a borrar esto. Ahora hagámoslo de 7 en 7. Primero
la base en este caso y ahora el aumento que va a ser de 7 más. Selecciono y arrastro hacia abajo si yo quiero hacerlo en columna. Si lo quiero hacer en fila, entonces digito el 14 aquí a la derecha del 7, selecciono y arrastro. Aquí tenemos ya la numérica. Vamos a hacer la otra de un solo, la de moneda, creo que se llama, la de dinero. Vamos a colocar aquí dinero. Así, tal cual. Ahora me voy a colocar antes el formato de la celda, qué formato va a tener. Yo le voy a poner aquí contabilidad, porque a mí me gustan que las cantidades estén bien ordenaditas. Si yo le pongo moneda, ya vamos a ver qué pasa. Bueno, pongámosle moneda para que veamos. Y voy a cambiar aquí lo que es el signo. Voy a poner acá mi dólar, El Salvador. Aquí está. Ya está. Ahora lo único que me hace falta es establecer un rango. Voy a copiar el formato. Miren, para copiar este formatito que yo ya le puse a esta celda del 50, clic derecho y me voy a buscar a esta escobita. Aquí dice, o brochita, que dice copiar formato. Hacemos clic y luego me voy a ubicar sobre el 10. ¿Para qué? Para que automáticamente se le ponga el signo de dólar. Pero mi rango en este caso lo vamos a hacer de 50 en 50. Entonces, el valor aquí sería 100. 50, 100 y aquí vamos a hacer un relleno. Marcamos estas dos cantidades y luego arrastramos. Y así va. 150, 200, 250, 300, 350. Si a ustedes en algún momento les corresponde hacer un relleno en alguna base de datos, solamente para hacer pruebas, si ustedes quieren establecer ventas tal vez para el mes de enero, para febrero, marzo, abril, mayo, junio, entonces tenemos ya nuestra serie de rellenos y ahora lo que nos correspondería sería ubicarle los nombres de los meses. ¿A qué mes corresponde esta venta de $50, por ejemplo? En este caso, esta venta va a corresponder a enero. Enero. Ahora me voy a ubicar en el puntito verde de relleno de enero. En este puntito. Clic izquierdo y arrastramos. Vean que automáticamente aquí en mi viñetita en la parte inferior me va diciendo que hasta este momento yo voy en abril. Y luego tengo mayo. Suelto. Y ya me queda enero, febrero, marzo, abril y mayo. Porque aquí, vean, no es necesario que nosotros establezcamos el rango. Nosotros, en este caso, para los meses, con solo que escribamos un mes, con solo que lo digitemos y luego apliquemos relleno, él va a ponerlos el siguiente mes que sigue después de él. Voy a borrar esto, los meses, en este caso. Voy a hacerlo ahora para mayo. Digamos que estos $50 corresponden al mes de mayo. El otro correspondería al siguiente mes. ¿Cuál es el siguiente mes? Vaya, vamos a ver. Me ubico en el relleno y arrastro. Vean que me ubico sobre el 100 y me dice que ese mes sería junio. Llego otra vez hasta el 250 y ahora me dice el rango. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Vamos ahora aquí a establecer un rango. Vamos a copiar el formato de esta celda para que se ponga ya el signo de dólar.
Y, por ejemplo, aquí le vamos a decir que sume de... No es que sume, sino que nos haga el aumento de 20, de 10 en 10. Vamos, establecemos este rango y ahora rellenamos. Ahora, estas ventas tal vez ya no van a ser para los meses, sino que pueden ser para los días. Yo vendí en este día $10. En este caso, ¿qué día es hoy? Hola, hola. 26. Hoy es fecha 26 del 10, 2022. Vaya, muy bien. Vamos a colocarle aquí 26. Ya nos vamos con las fechas. O también, bueno, antes de irnos con las fechas, podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí miércoles. Hacemos el arrastre, solamente digitamos a miércoles y él lleva el correlativo que es jueves. Vean, es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si yo le pongo aquí abajo que es lunes, que quiero un relleno para lunes, que inicie en lunes, no es necesario que yo le ponga un segundo valor para que él entienda un rango. En este caso, él lo está haciendo de forma consecutiva. Pero si yo necesito hacer una lista en base a lunes, miércoles, ahí sí necesito dos valores y luego los marco y aplicamos relleno. Y él va lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves. Nos vamos saltando uno, después de domingo, lunes, después sigue martes, miércoles no está porque nos lo saltamos y sigue jueves. Solo en este caso, que hagamos así un salto, es que necesitamos dos valores. Pero si queremos los correlativos, independientemente, si yo me encuentro aquí en viernes, en el día, él va a decir sábado, domingo. Bien. Volviendo al mes, diciembre. Diciembre. Luego tenemos a noviembre. Seleccionamos y arrastramos. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio. Y vamos a dejarlo hasta enero. Si yo me quedé a julio, no hay problema. Vuelvo aquí a mi selección y continúo con el arrastre hasta llegar a enero. Vean que si yo me paso uno más, me voy otra vez al relleno. Miren. Él empieza en diciembre y él sigue el mismo correlativo. Esto es algo que va a dejar de hacer el relleno hasta que nosotros nos detengamos. Si yo vuelvo a seleccionar en los últimos dos valores, hace lo mismo. Ya tenemos moneda. Y nos vamos ya con las horas, con las fechas, perdón. Vamos a ver, vamos a establecer el primero de octubre 2022. Establezco mi fecha. Y ahora me voy a hacer lo que es el relleno. Me voy a ubicar aquí sobre el puntito. Y vean que él me está llevando el correlativo
y lo que me está cambiando son los días. Primero de octubre, 2 de octubre, 3 de octubre, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer el siguiente para el primero de noviembre del 2022. Ahora, lo siguiente que vamos a realizar es marcar todo este rango. En este caso, estoy marcando desde dónde y hasta dónde quiero llegar con un relleno que quiero hacer. Luego de eso, me voy a la pestaña Inicio. En la pestaña Inicio, voy a buscar una opción que se llama Rellenar, que se encuentra en el grupo Edición. Doy clic a rellenar y en rellenar me aparece este pequeño menú. Hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, series, justificar y relleno rápido. Ahora yo le voy a dar aquí clic en series y me aparece esta ventanita. Miren, ¿la pueden visualizar? Les consulto porque a veces cuesta que vaya cargando esto. ¿Sí? Sí, se mira. Pues, muy bien. Entonces, vemos que tenemos aquí en series, series en filas y en columnas. En este caso, nos encontramos en columnas, ya está. Tipo cronológica, ya está. Y en unidad de tiempo, en este caso, detecta que es una fecha. Y el incremento va a ser de 1. ¿Vean? De 1 en 1. Entonces, ahora lo que yo quiero que cambie de esta fecha, en esta unidad de tiempo, no es la fecha, no va a ser aquí el 1, 2, 3, 4, así como en el ejemplo anterior, 1 de octubre, 2 de octubre. Ahora lo hemos establecido para mes y una vez establecido mes, yo le digo acá que vaya de incremento, que tome incremento 1 y hago clic en aceptar. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué es lo que me ha cambiado? En este rango. Ahora va por mes, no va por día. Entonces, muy bien, muchas gracias. Para el segundo relleno nos queda que es el primero de diciembre. ¿Y qué pasa cuando ya se termine el año? Cuando llegamos al 12, él empieza el conteo nuevamente y mantiene la fecha original. Nosotros le decimos que se quede en 1 y lo que va en correlativo, que va de aumento en aumento, es el mes. 1 de enero, 2 de enero, perdón, 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio, 1 de julio y 1 de agosto. Vamos a hacer el siguiente. Veinte a 22. Establezco otra vez mi rango en donde quiero hacer el relleno y me voy a la misma opción, rellenar. Y luego del relleno, yo le digo que quiero una serie y en esa serie vuelvo a modificar aquí la unidad de tiempo y ahora quiero que lo haga en año. Marco año y quiero que sea el incremento también de 1 en 1. Pero si yo quiero que sea de 2 en 2, hago clic en aceptar. Vean, él me está aumentando los años, me está manteniendo la fecha que yo le estoy dando, 12 de diciembre del 2022, 12 de diciembre del 2024, 12 de diciembre del 2026. Si ustedes necesitan incrementos de número de fechas, sería la primera. Si quieren el mes, sería la segunda opción. Si quieren el tercero, sería para años. Y eso donde lo escogemos,
lo podemos hacer aquí en rellenar. Y si no, de manera por defecto, se recuerdan que, lo voy a volver a hacer, solo escribimos el 1, en la primera fecha, perdón, que es 1 de octubre, hago el relleno y vean que lo que me va cambiando es nada más la fecha. 2, 3, 4, 5 y se mantiene el mes y se mantiene el año. Eso es por defecto, pero si ustedes quieren que el aumento vaya en los meses, nos vamos a rellenar a series y marcamos aquí mes o el año. Ahora vamos a hacerlo primero de enero del 2023. Vamos a marcar el mismo rango. Nos vamos a rellenar y en rellenar nos vamos a series y ahora le vamos a decir día laborable. Y hacemos clic en aceptar. Bueno, aquí en este caso sería de ver el calendario antes y asegurarnos en qué día vamos a iniciar nuestra semana, qué fecha exactamente, porque aquí acabo de verificar y el primero cae domingo para este ejemplo de esa fecha que hemos estipulado. Domingo cae primero de enero. El día laborable sería 2. Por eso es que aquí empieza 2, vean, 3, 4, 5, 6. El 7 y el 8 ya no está. Porque 7 cae sábado y 8 cae domingo. Ya de ahí, lunes cae 9. Por eso le empieza nuevamente aquí 9, 10, 11, 12. ¿Qué les parece esta parte? ¿Lo sienten fácil, complicado? ¿Realizamos nuevamente algún ejercicio? Hola, hola. Bueno, yo estoy bastante claro, está bastante accesible este tema. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos ahora con lo de las horas. Por ejemplo, si nosotros queremos aquí estipular de 7, un aumento de hora de 1. Establecemos los primeros dos. Aquí sí es importante establecer los dos, establecer el rango, porque esto ya no es como los meses, ni los días de la semana, porque ya usted pone uno y ya él solito los reconoce, que eso ya es un rango establecido. Entonces aquí Excel no entiende qué es lo que queremos hacer, entonces le indicamos y ahora hacemos el arrastre. Y pasa lo mismo que con la fórmula, que con la opción aquí para hacer relleno de números y para el dinero. Nosotros simplemente establecemos el rango y le indicamos bien el formato. Ahora, de esta forma, 7.2.00, ya entendemos que estas son horas. Si nosotros deseáramos aquí un aumento de 45 minutos, entonces, el siguiente rango aquí, ¿cuál sería mi siguiente valor para decirle que me aumente 45 minutos en cada relleno que hagamos? ¿Qué hora quedaría en celda C37?
¿Qué hora pondríamos aquí si queremos un aumento de 45? Si son las 7, ¿cuál sería la siguiente hora en aumento? Siete cuarenta y cinco. Y hacemos el relleno y él automáticamente va tomando lo que es ese rango. Bueno, como esto está, como dice el compañero, accesible, voy a aprovechar el tiempito que me queda para explicarles otra parte que creo que les va a ser bien útil para trabajarlo con rellenos. Vamos a crear otra hoja por acá. Vamos a tomar un nombre, Fabiola. Vamos a tomar aquí el nombre de Fabiola. Fabiola Elizabeth. Vamos, Mejía. Vamos a ampliar esta celda para que todo el nombre quede en una sola celda. Mario, su otro nombre o su primer nombre. ¿Tu nombre completo? Mario Navarrete. Guillermo. Guillermo. Mario Guillermo. Mario Guillermo. Mario Guillermo. Navarrete. Navarrete. Solamente. Muy bien. Solo, sí. Ok, gracias. Sí. Perfecto. Vamos a establecer estos y aquí le vamos a colocar nombre, nombre completo, hombre, nombre completo. Vaya, tal vez en alguna parte de la vida nos topamos con que nosotros en una sola celda tenemos el nombre completo de una persona, el nombre completo de un producto, qué sé yo, y de repente nos piden que nosotros los separemos. Los separemos, ¿por qué? Tal vez por nombre y apellidos. En otras podría ser nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Entonces, si a nosotros nos dicen que los separemos por nombre, nosotros vamos a, como son tres, Fabiola, Elizabeth. Digamos, aquí, lo voy digitando, pero la idea no es irlos digitando, porque en este caso son tres, pero ¿qué pasa si fueran 100 registros? ¿Cómo podemos solucionar esta parte? Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la celda en donde queremos aplicar este relleno. Entonces, aquí solamente vamos a digitar lo que es el primer nombre. En este caso, los primeros dos nombres de esta persona. Fabiola Elizabeth. Elizabeth, creo que lo escribí bien. Fabiola Elizabeth. Tenemos que fijarnos que esté bien escrito, que esté idéntico, tal cual como esta columna de la izquierda. Ahora me voy a ubicar en la siguiente fila, en la siguiente columna abajo de Fabiola, y vamos a ver, me voy a la pestaña datos, y en la pestaña datos yo tengo una opción que se llama relleno rápido. ¿La ubicaron? ¿Pueden visualizar que la estoy marcando en este momento? Sí.
Okay, hago clic sobre ella y automáticamente ella me va a dar esa función el siguiente nombre, en este caso Ana Cristina. Pero aquí me tenía que haber dado hasta el de Guillermo. Hoy sí. Lo que hice fue seleccionar el rango. Lo voy a repetir nuevamente. Miren, me ubiqué aquí en Fabiola y marqué en la última celda hasta donde yo quiero aplicar el relleno. Este rango tiene que estar igual que el rango donde yo tengo los datos. Entonces, vean, termino aquí en la 4, Mario Guillermo. Entonces, mi último rango de selección para aplicarlo es de 4. Y me voy a relleno rápido. Y vean que Ana Cristina, Mario Guillermo me dio los nombres rápido. Y así me evito ir uno por uno. Ahora vámonos con los apellidos. El siguiente es Ramos Mejía. Vamos a repetir el mismo paso. Marco desde el primer valor hasta el último, a donde yo quiera hacer el relleno. Y me dirijo nuevamente a relleno rápido. El único detalle aquí que vamos a tener cuidado cuando solamente exista un apellido o también un nombre. Eso es lo único aquí que vamos a tener bastante cuidadito. Porque vean que aquí me está tomando Guillermo Navarrete. Aquí lo que nos va a tocar es borrarlo porque de esta forma él siempre va buscando una parejita. Como ese es el rango que llevamos aquí de dos nombres, dos apellidos. Entonces él, en este caso Navarrete, es un apellido, entonces él va a ir a tomar el nombre que esté, el texto que esté antes de él. Eso sí. Así va a ser entonces en los casos que, bueno, como hay personas que tienen tres nombres también. Ajá, exacto. Entonces, una parte que podríamos solucionar esto, pero ahí va a ser en el registro de datos y depende de cómo esté, pero digamos que a ustedes les han dado una ayudadita. Y los nombres están separados por coma de los apellidos. Vamos a ver aquí. Me voy a poner una coma. Y una coma aquí a Mario Navarro, Guillermo. Vean, y ahora ya queda Navarrete solito. Voy a borrar esto. Me voy a ubicar estas dos celdas, estas tres celdas, porque son las que yo quiero pasar a nombres y apellidos. Y me voy a esta opción que se llama texto en columnas. Me aparece esta ventana. Ahora le digo que mis textos están delimitados como caracteres que son comas o tabulaciones y separan campos. Hago clic en siguiente. Miren, en esta parte de separadores, yo voy a indicarle que el separador que estamos utilizando es una coma. Entonces, aquí en vista previa de datos, me queda de la siguiente forma. Fabiola Elizabeth traza una línea, Ramos Mejía. Ana Cristina, línea, Gaitán Ríos. Mario Guillermo, línea, Navarrete. Entonces, de esta forma, hemos corregido la parte anterior y damos clic en siguiente. Ahora, en destino. En destino, aquí dice C2. Yo voy a escoger la celda en donde quiero que me ponga los nombres partiendo de esa celda y así se van a ir pegando los apellidos o el rango de celdas que yo tenga ahí separadas por coma. Miren, en destino lo vuelvo a borrar y voy a ubicarme aquí en la celda donde yo quiero que aparezca. Y doy clic en finalizar. Y vean, Fabiola Elizabeth Ramos Mejía, Mario Guillermo Navarrete. Y eso lo estamos haciendo con las herramientas de datos, texto en columnas. Así es que practiquen, pónganse a practicar estas partes de relleno rápido, prueben, prueben, porque así es como nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces, nos quedamos hasta aquí porque ya tengo la siguiente clase.
Entonces los esperamos mañana. Si tienen una pregunta con respecto a esto mañana, la apuntan y no se les olvide. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.